Hola Sunshine Nation, bienvenidos a Jack's Million Productions. Muchas gracias por tus comentarios y por tu apoyo. Y muchas gracias por estar aquí. Yo estaba usando un programa, se llama GarageBand. Ese programa estaba muy fácil para usar y estaba muy sencillo. Yo estaba muy feliz con este programa. Pero yo encontraba un programa nuevo. Y este programa se llama Logic Pro X. Este programa, Logic Pro X, estaba muy difícil para usar. Porque hay muchas cosas y muchos instrumentos y... Porque hay muchas cosas que son muy difíciles para entender. Entonces yo estaba muy irritado. Entonces después muchas horas y muchos días de usar este programa. Y yo entendí todas las cosas que están en Logic Pro X. Y mi música estaba más mejor. Entonces yo estaba muy feliz que yo usaba este programa. Yo estaba muy feliz que había aprendido este programa muy bien. En nuestras vidas, Dios quiere que hacemos cosas que son muy difíciles. Y necesitamos ser preparados por eso porque es muy difícil. Tengo una cita sobre eso. C.S. Lewis dijo, imagínate a ti mismo como una casa viviente. Dios viene para reconstruir esa casa. Al principio, quizás puedes entender lo que está haciendo. Tiene los desagües correctos y detiene las fugas en el techo y así sucesivamente. Sabías que era necesario hacer esos trabajos y por eso no te sorprendes. Pero en ese momento comienza a golpear la casa de una manera que duele abominablemente. Parece no tener sentido. ¿Qué está tramando? La explicación es que está construyendo una casa bastante diferente a la que imaginabas. Tira una nueva ala aquí, pone un piso extra allí, levanta tordes, hace patios. Imaginaste que te iba a convertir en una casita decente. Pero él está construyendo un palacio y Dios quiere que crezcamos. Entonces, necesitamos tener fe en Jesucristo y necesitamos confiar en Dios porque Él nos está edificando por un propósito muy grande. Todo el tiempo recuerda, spread sunshine.